La Dirección Administrativa y Financiera del órgano judicial suspende actividades debido a que su infraestructura y el sistema informático de esta institución sufrieron fuertes daños a raíz de la granizada caída la noche del pasado viernes. Las actividades en la Dirección General Administrativa y Financiera del órgano judicial, como la emisión de planillas, procesos de contratación, contabilidad y otros, quedaron paralizadas debido a los graves daños en su infraestructura, producto de la caída del granizo del pasado viernes que destruyó parte del techo, archivos, documentación y equipos de computación. Como es de conocimiento público, ha ocurrido este siniestro por la naturaleza y por lo que se puede percibir ha dañado prácticamente toda la infraestructura de la DAF, el plafón, las computadoras, los sistemas informáticos que tiene que atender varias unidades a nivel nacional y por lo mismo que todo estaría paralizado. Por lo que se dio a conocer la suspensión de las actividades por aproximadamente 10 días para reconstruir el techo, compra de nuevos equipos, además se pidió la aceleración de la construcción del nuevo edificio. Mire, nosotros estamos viendo de que aproximadamente unos 10 días no va a funcionar esto, mientras nos reponemos y vemos de hacer funcionar algunas oficinas en algunos otros ambientes de la infraestructura del propio órgano judicial. Se autoriza la reconstrucción del techo. Además de eso, se debe comprar algunos equipos de emergencia porque todo con el sistema informático funciona, la DAF, porque es de acá donde se dirige a todo el país. De manera entonces que han estado el día del siniestro navegando en agua todas las computadoras y no sabemos la cantidad de daño. Respecto a este siniestro, aún no se estableció los daños materiales y el personal tampoco puede cumplir con sus funciones, por lo que la aseguradora realiza el registro de los daños para la cobertura respectiva.